¿Qué rollo, mi gente? Así empezamos el video. Ahorita vamos a ir a dónde, a la Rosetilla. A Rosetilla, vamos a ver qué onda. Ahí le vamos a grabar unas tomitas y todo el rollo. Y andamos por aquí por estos rumbos. Y pues allá encontramos un becerrillo. A Rosetilla, ¿dónde? A Rosetilla. A sacar un pescuezón. A sacar unos pescaditos, a ver qué rollo. Ahorita le vamos a estar ahí documentando. A ver qué sacamos y para que vean las vistas. Algo bien. Fíjense nomás qué chulada, raza. Algo bien. Todo verdecito. Miren nomás, mi gente, ya sacamos para almorzar. Ya salió la barbacoa. Ya salió la barbacha. Ya sacamos para la barbacha, gente. Miren nomás la chulada que se pueden encontrar aquí. Algo bien. No se dejan agarrar, güey. Ve, nos encontramos a la jefa también, mi gente. Algo bien. Ya para acá ya no hay señal, así que si no aparecemos, mi gente, no van a ver el video, ¿verdad? Pues ya casi venimos llegando, mi gente. Estamos como unos, ¿qué? 10 minutos. Por ahí, más o menos. 10 fierros de llegar, más o menos. Para esa gente que se queda a acampar ahí, esa gente recoge el orégano. Ahora. Recogen, acampan y ah, eso, la gente de arriba. O sea, cultivan el orégano, ¿qué? Sí, ah, no, no. Pero ahorita porque tendrían que hacer de campar normal. Simón va. No se enojarán si graban, ¿no? No nos ven, ya ves cómo están las cosas que tienen ahí un chorro de. Allá se ven unos de arribote, dirigen. Puro cultivo de orégano. Y acá están acampando donde la raza está cultivando orégano. Porque por estos rumbos que se da el orégano, ¿verdad? Se da bien machine el orégano. Eso porque lo tendrán tapado, güey. Mira nomás, qué chula. Ah, sí, bien chido, ¿no? Qué chula. A ver, aquí la bajadita. Eso que tapan con hule, mi gente, es como que ya lo tienen cultivado. Sí, ¿qué onda? Sí, porque se ve mucho este, como que ahí lo guardan para que no se moje. No vaya a ser acá otra cosa, ¿no? No se moja. Y nosotros acá diciendo el clavo, ¿no? Pues vean nomás la vista que tenemos, mi gente. ¿Cómo cuántos metros serán, güey? Más de 100. Más, sí, me da. Ah, 100, no creo. Mira nomás. Salió así esa mota. Chuladísima. No, fácil. Quién sabe cuántos metros será, ¿no? Se ve pelada escalada del cerro, güey, pero sí está cabrón. Ah, pues está empinado así como por aquí. Podemos encontrar los murales acá. ¿Qué es eso? Turpine. Pintor. Pues yo no soy inglés, entonces. Pero el que sabe, güey. Danti. La neta ahí. La neta sí. Está pues ya casi venimos llegando aquí, raza. Aquí encontramos siendo propiedades abandonadas. Serán como Simón, sí, como merenderos, ¿no? Merenderos, yo creo. Merenderos, no, o se ven como habitaciones, ¿no? ¿Qué pedo? A lo mejor eran casas de antes. Sí, no sé. Pero se ve chidote. Miren nomás, mi gente.
aquí una foto está bien perrísima. Mira, pero ahí va a estar. Que si eran casas más bien. Sí, todo está corriendo, Mira nomás. Qué chula ahí. Está derramando la playa. Aquí ya estamos a escasos metros de llegar. La boquilla. La rosetilla. Ah, rosetilla. Es que las confundo. Rosetilla. Estamos en la presa rosetilla. Sí, no, presa rosetilla. La presa rosetilla. Ahí está ya la agüita. Ahí se ve que está derramando ya. Algo bello para el camello. ¿Sí dejan entrar? A ver si no nos coge el perrillo. Seguimos entrando ya, mi gente. Y luego, pues esto es totalmente gratis, la neta. Esto es todo público. Está abierto al público, la madre. Parte con agua ya. Mira nomás qué chulada. ¿Están pescando esta bátera? Ah, ¿están pescando? Sí, ¿no? Mira cómo se ve esa madre. Sí, allá no, arriba, güey, está la gente. Pero a veces sí se ve, no sé si la dejan subir ahí. O sea, sí podemos subir a ver por arriba la presa. Sí, mo. Pero no sé si esa parte. Mira cómo están pescando y le gustó. Nomás. Mira nomás. Qué chulada, mi gente. Estas cosas se ven aquí en... Es parte de Saucillo. Está como... Media hora, 25 minutos. Como 25 minutos de Delicias, más o menos, de ahí del centro de Delicias. Para que le caigan, se dejen caer, que la neta sí vale la pena venir aquí a cotorrear con la familia o con amigos. Pues ya llegamos, mi gente, aquí a la presa. Mira nomás. Qué chulada, mi gente, la neta. Está el compa Alexis. Y pues, vamos a hacer unas tomitas aquí con el dron, ahorita las van a ver ustedes. Ahí estamos alistando ya el dron, el compa Alexis. Y pie. Ya nomás, allá hay gente arriba. Creo que sí podemos subir, ahorita nos dijo el señor. Ahorita a lo mejor vamos a subir para allá, para arriba. Pero ya nomás. Ahorita le vamos a enseñar las tomas ahí con el dron. Para que estén atentos ahí nomás. Al cielo. Pues ahorita vamos de subida, mi gente. Vamos a ver qué onda. Tenemos que escalar todo este pedo. Chingo de escalera, no, ¿verdad? A ver qué rollo. Esa madre que es. Más que es donde está generando la energía. Si, ¿sí, mamá? Sí, güey. Caigan al ejercicio. Yo sé, güey. Vamos a bajar. Y como pueden ver, pues ahí sí viene gente. Por ejemplo, hemos visto mucha gente que viene en bici. En bici, caminando. Bici, caminando, corriendo. Ey, güey, ya me cansé. Hay mucha gente que viene a... Pues a hacer deporte, a caminar, a escalar el cerro. A todo esto, como podemos ver a ellos. Hola, hola. 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 ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Van a tardar mucho aquí, hijos? No, un ratito nada más, vamos a hacer unas tomas. ¿Qué tal? Dale. Miren nomás, gente, qué chula. Miren nomás. Ay, güey, si cansa la subidita, Si cansa la subidilla. Ahí va la gente. Pura gente deportista. Y aquí esto me imagino que es como que... En lo que generan toda la energía y todo ese rollo. Esto no sé qué sea, güey. Vamos a cerrarlo con parte, güey. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Se puede tapar? ¿Quién sabe qué pedo? Sí. No sé. No, ahí el resto. Y acá pues ya pura agüita. ¿No es la madre de rompe? Hijo de bien chido. ¿Traemos aviéntate el de la otra vez? Nah, pura madre, mi rey. Aquí sí no se arma. Ah, se vio hasta hardcore. Sí, no, sí. Es raro que te dejen subir para acá, gente, la neta. Bien raro, güey. Ahorita sí se cumplió el señor y sí nos dejó subir. Pero sí, rarote. Mira nomás. Algo bien.
Le subimos para acá. Sí, ¿ya? ¿Eh? ¿Hay gente acá también? Sí. No, sí. Mira, no, güey, no hay nadie. ¿No? No, pues estas son las compuertas ya, gente. Mira. La neta, estamos en la mera altura. Mira nomás. No se me va a caer el celular, güey. Aquí sí lo agarro mejor. Mira nomás, mi gente, cómo cae el agua aquí. Bueno, mi hijo. ¿La va a hacer o qué? O desde allá. No se cae, güey, ¿no te da miedo que se te caiga? Sí. Ay, la madre. Me va a la cadena, macizo. Mira, con esta toma se ve más chido, con la gran angular. Se ve más a gusto. Y pues esta es la presa, ¿qué? La Rosetilla. Chulada, la neta. Nunca había venido para acá. El compa Alexis creo que ya había venido una vez. ¿Cuántas veces has venido? Como dos, tres. Y la neta, nada, la neta sí está chido. Y aparte el paisaje está chido. La neta, todo el camino. Está perro. Mira nomás, gente. Y para allá sigue todo, todo para allá, para allá. Mira nomás, mi gente. Ya andamos. Ya andamos en las alturas. Algo chidote. Algo chido. Ahí le vamos a enseñar unas tomas del dron, gente. Ahí las van a ver ustedes a continuación. A ver qué sale. Vámonos. Y se marchó. También está peligroso si van a venir con niños y todo ese rollo, pues también hay que tener cuidado porque la neta que sí está peligroso. Por ejemplo, ahí hay un caminillo. Mira nomás. Vamos a cruzar para este lado. A ver qué onda. Está el dron viniendo para acá, güey. Ahí está el droncillo. Y se ve, güey, se camuflajea. Ahí está un ovni. Ahí a pescar, raza, a ver qué sacamos. Y si no, pues ya he perdido la lengua, bueno. La neta, güey. Pues aquí andamos tomando las fotitos, mi gente, tomando tomas con el dron. Pues ahorita vamos a darle a la pesca, vamos a un ratillo a ver qué sale. Y pues nada, ya vieron las vistas aquí, aparte ya vieron también las tomas con el dron. La neta se ve perro.
Y pues ahorita ahí vamos a estar pescando para que sigan viendo, mi gente. A ver, mi gente, vamos a tratar de pasar el dron por aquí por abajo. A ver qué tal sale, a ver si no se nos cae. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde? Oh, ya lo vi. Pero ahí está, mi gente. Se va la pinche pulguilla. Sale por acá. Ahí está la pulguilla. Algo bien. Bueno, mi gente, ahorita ya vamos para abajo. Ahí está el droncito. La neta, este video acá chido, mi raza. Ahí para que lo compartan. Denle like, suscríbete si no estás suscrito. Que la neta, vamos a estar subiendo cositas de acá, perra. Vamos a estar haciendo como más tipo exploraciones, más vlogs. Ahí como quiera, al rato también se vienen cosillas ahí. También preguntas en el centro. Ahí al rato vamos a meterle de todo un poco. Ahí para que estén atentos al canal aquí de los de la B. Compartan y síganos también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, también como los de la B. Y en TikTok también estamos como los de la B. Y también en Instagram. En todos lados vamos a estar como los de la B. Ahí para que estén atentos a las nuevas cosas que vamos a subir y todo el rollo. Ahí está como una capillita, ¿no? ¿Qué será esa madre? Es como la misma construcción que está allá, güey. ¿Te das cuenta la piedra? Sí. Oh, Simón. Pero como que esa era como una capillita. Como ahí como un velador, algo así, ¿no? ¿O qué será? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué dirá allá? Sicario, güey, dice. No, ¿nos cruzamos por aquí? No. ¿Sí o qué? Vamos a darle por acá, casa. Pues por aquí no está tan peligroso. Pero nomás como que no nos salga una pinche tarántula, porque dice el compa Alexis que aquí salen tarántulas. Así que a ver qué onda. Mira nomás, un cactusito. ¿No será peyote esa madre? ¿Cómo? El peyote. Mira nomás, mi gente. Pura naturaleza. Y luego ahorita, la neta, el día está chido, la neta. Está perro. Sicaria. Sicaria. La neta, sí. Para la otra nos traemos algo para dejar huella. Ir a un cable. Te digo, está conectado. Me vas a topar a la de él. ¿Por dónde aquí? ¿Por acá? Reto extremo. No, no. Eso ya no, hijo. Eso ya quedó en el pasado. Ya pienso mejor las cosas. Mira nomás. Dice, mi novio el Chito. Me la pelan. La Chita. Sicaria, quiero novia. O algo así. Un corazón roto, algo bien. Y la gente aquí que viene a rayar. iPhone 14, algo bien, bien, algo bien. La China. Tan y sale. Tan y sale ya. Como que lo. ¿Era una vaca? ¿Dónde voy? Ay, era nomás, mi gente, lo que nos encontramos. A la madre, güey. Uy, a la verga. No, no, no. Pensé que iba a saltar, güey. No, te río. Ay, hace pelona, güey. Ahí debe estar. Como que estaba verde, bien chingona esa. Está su lona. Como que esta era una capillita o algo así que es. Mira, mijo, para el bajo. De fibra de carbón. Uf. ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Me asusté. ¡Una tarántula, güey! ¿Era tarántula? Sí, güey. Te digo que aquí hay. La movemos. ¿Y sale? ¿Cuál es el palo? Tíralo, no deja mago para acá. ¿Vale? Como ven, si salta. Tíralo nomás. Hazte para que no me haga. Ahí estaba una tarántula, raza. Me paniqué, no sé. Ah, ese subió. Hijo de su. Ahí está. Ah, ya lo vi. Mira nomás, mi gente, esa lagartija. Está bien bonita. Así. No es que no se deja grabarla, güey. No es que no me va a saltar. Mira nomás, mi gente. No se alcanza a apreciar ahí en la cámara, pero está como, es como verde, azul, azul, como verde azul. Qué chulo el aire, nomás. Está muy bien. Vamos a tratar de acercarnos unos motillos. Y pues vamos de bajada, mi raza. A bajar, pero lo bueno que la bajada ya está más, más pelada. Miren nomás, mi gente.
Por eso si van a venir, nomás con cuidado, porque la neta, mira, esto de aquí ya no tiene protección ni nada. Ya, aquí ya, si un niño o algo, si la neta, si lo se distraen, si está peligroso. Más bien, si van a venir con niños o algo, la neta, es mejor tenerlos agarrados todo el momento, porque aquí está peligrosote. Pues aquí ya traemos todo el armamento, mi raza. La ristrita, todo el pedo. Para eso anda rompiendo hachas. ¿Esto, rompiendo? Este ¿esto qué? Nomás necesitamos quitarle los anzuelos y ponerle algo así. ¿Y señor o qué? Vamos a sacar la artillería. Acá van a matar una chiva, mi gente. Ah, pues se arma, ¿no? Para que se... Algo bien. Un panecito y un café, mira nomás. Qué ganas. Algo bien. Qué chulada nomás. Pues no hayamos dónde pescar, raza, porque para allá no podemos cruzar. Y para acá no entra la troca. Y aquí estamos viendo a ver qué pedo. Porque aquí no podemos pescar, porque estamos con puro señuelo. Ya encontramos dónde pescar, mi gente. Ya valió madre. Ya se nos atoró a la primera tirada, la bestia. Ya agarramos algo. No más. Miren nomás, mi gente, traigo un pescadote, la neta, macizote, mira, guáchese cómo se dobla esta madre. Mira. Se crean, gente, la neta, se me queda atorada esta madre. La neta, lo intentamos aquí, gente, pero nomás no. Ya se me retó hasta el señuelo. Al compa Alexis ya se la trabó ahí en el árbol como tres veces. No, puro en madre, la neta. Y luego acá están haciendo la chivita y no nos invitaron la gente. Se preciaron. Ahora me pescando. Pues ya nos bajamos aquí, mi gente, a explorar estas casas abandonadas, no sé, pues me imagino que eran casas, ¿no? ¿Cómo que crees que sean? Como casas o algo, o restaurante. O quién sabe qué fregado será, pero algo es. Vamos a ver qué sale, a ver si no nos sale. ¿Una tarántula? No, probablemente sí. Hasta liebres o algo. Como puros cuartos. Vamos a hacer uno jugando a la vuelta aquí en la nube. No, hombre. ¿Y eran unos tenis, mijo? Papá, de mi número. Del 7. Ahí están, el ver. Que vea este video. Mira nada más, mi gente. Estos son los Nike. En colaboración con Luis Botón. Y uno pal. Ahí es donde están presentando. Quiero nomás. Presentación México, mi rey. No, la neta. México. Si está algo belicón, coño. Si está como para un anuncio de Nike, no va. Es un cuarto. Acá está el otro. Otro por acá. Como que eran habitaciones. Era un telillo, a lo mejor. Como. Puede ser, fíjense. O algo así, güey. Acá salimos del otro lado. Está grande esta madre. Para que nos salga un pinche loco, güey. Yo me quedo. Vamos a tener que usar la de los vándalos. Y pues esa fue la casita, gente. Pues no tiene casi nada, la neta. Está abandonada, pero nos faltó esta parte de acá nomás. Acá pues también vamos a tener que entrar por la ventana, la neta. Compa Alexis. Pues acá es lo mismo, güey. Es lo mismo. Está rara, güey, ¿cómo está construida? ¿Quién sabe qué era, la neta? ¿Ustedes qué opinan, gente? Porque está raro, hay muchos cuartos y luego... Como que sí es una casa así, normalona. Está un pasillo, me imagino que este es como... Era como un baño o algo así, ¿sí, mamá? Un baño y luego este como un cuarto. Ahí había una puerta para allá. Sí, mamá, que había una puerta, la tumbaron. ¿Cómo? Ahora no. Yo creo así. Este a lo mejor también era un baño, ¿no? ¿Qué pedo? ¿O no? Como que aquí era tenía... un lavado. Un lavado, güey, o algo así.
Entonces el baño a lo mejor era aquí. Acá esa madre, ¿qué es? ¿Una regadera? Una regadera, güey. Mira, ¿y Simón? Estaba tapada hasta aquí. ¿Sabes qué? Era como una cabaña, güey. Como sí, cabañita, wey. Simón. Como cabañas. Sí, güey. Okay. Aquí ya no cruzamos, güey. No, aquí ya no hay cruzada, pa. Pues ahí quedó la casita. Pero ahorita pues no hay nada interesante. Simón, chimenea. Una cabañita. Ahí hay bastantes de estas, sí. Como que eran así como tipo cabañita donde la gente se hospedaba o algo así. Pues nada, gente, ahorita vamos a hacer unas fotillas. Y sigan viendo el video. Mira, mi gente, nos estamos dando cuenta que hay como un círculo de puras piedras. ¿O qué será, güey? Mira, güey, te fijas. Todo esto. Hay como un círculo de puras piedras. Un ritual, güey. Acá andamos comprando los souvenirs. Un cafecito, algo bien. Unas agüitas. Una agüita de doble. Una agüita, güey. Yo no existía que. No, yo no sabía también, que existían las de doble. ¿Y qué más, güey? Un cosaco. Qué rollo, mi gente. Pues ahorita vamos en camino a las varas o por ahí, porque vamos a buscar un lugar donde pescar. Pues le quedamos por aquí, mi raza, pero estaba cerrado ese pedo. Sí, vamos para entrar. Así que vamos a entrar a ver qué pedo. Vamos a buscar otra manera de entrar. Pero quién sabe por dónde. Yo en camino por acá. Sí, por ahí es donde tengo. Pues la neta ya pasábamos, raza. Ahí decía prohibido pasar y nosotros le pasábamos. Ya se la saben. Pura gente aquí de bien. Arreglada. Y pues aquí andamos. A ver qué pedo, a ver dónde vamos. A ver qué onda. A ver si no nos saquen. No pasa de que nos saquen. El Razer ese le va a valer mal y se va a cruzar, raza. ¿Miren? Algo bien. Pues según esto es para puros socios. Pues, no, mi pedo. A ver qué onda. Ya llegamos aquí, pero creo que se puede entrar en pura lancha y todo el pedo barco. Pues ya venimos llegando al río. Ahí preguntamos a unos locales y nos dijeron que estaba por acá, según. A ver qué pedo. No nos perdieron, güey. A ver si no nos pudieron un 4. Nos vendieron y hemos llegado al río. Llegamos, pero no encontramos dónde ponernos. Y aquí está bueno, güey, pero si no estuviera todo este desmadre. Hay un chingo de ardillas, se lleva uno. Llegamos aquí, gente. Como que este era un merendero. Prohibido nadar. Ah, una tirolesa. A la madre. Que andamos ya pescando. Hijo de chingada. Parece que traemos la maldición ahora de la pesca porque se nos está atorando y luego los anzuelos se nos atoran y todo el pedo. Ahorita a ver si les damos unas tomillas también ahí del dron. Aunque la pensamos también porque si andamos al lado, o sea, se nos va a quedar el dron también. Mira. Ahí están, ya. Ahí están picándole ya, güey. ¡Vámonos! No salió, güey. Te chingó la. Miren nomás, mi gente, lo que nos sacamos de acá. No se te vaya a ir. Algo bien. Pensamos, es que esos güeyes casi no se mueven. A lo mejor ya lo traías desde hace rato, cabrón. Sí, güey. A lo mejor ya te entregó uno ahí, güey. Mira nomás. Se armó, raza. Ya salió para el caldo. Otro algo limón para el caldo, mi gente. Algo bien. La madre. Sí, está poniendo buena, güey. Está chido. Y acabamos de empezar, gente. Llevamos como unos, ¿qué? Unos 20 fierros.
Sí, 15. Esos casi no se mueven, ¿verdad, güey? Nah. Déjame lo saco dentro de una. Algo bien. Vamos a ver qué pedo. Nosotros pensamos que ni lo traíamos, la neta. Vamos a ver qué más sacamos, raza. Páchense nomás, mi raza, lo que me saqué. Un pinche pescado. A ver, ¿dónde está? Nomás, mi rey. Algo bien. Esa madre. Pero no es mojarra, güey. Es un pinche salmón, ¿no? ¿Qué? Está bonito el güey. Está chingón. ¿Lo usaremos de carnada? Se me fue la masa. Ya llevamos como una hora. Y no sacamos nada. Nos sacamos el del principio y como tres mojarrillas. Se libera, ¿no? Pura pesca y libera, gente. Feliz padre. Liberando al bagre. Ahorita sale, pero es para saludarnos. Qué rollo, mi gente. Pues eso ha sido todo por hoy. Ahí está el compa Alexis. Pues no, la neta, nomás sacamos un bagrecillo y como tres charalillos. Y ya. Ahorita ya vamos de regreso para el cantón. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Si fue así, pues compartan, denle like y suscríbanse. Síganos ahí en nuestras redes sociales, las vamos a dejar ahí en la descripción. Igual aquí van a estar también apareciendo en la pantalla para que vean y nos sigan. Y pues nada, mi gente, nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura. Y a ver qué rollo. Nos vemos, gente, cuídense.